Tú así, mi amor, de que mira, así, jalarse el ganso, el tijerazo. Es muy importante que cuides tu alimentación. Entre más seamos los que nos cuidamos, más rápido va a pasar. Yo tengo miedo de que no sea una cuarentena y se vuelva en una ochentavena. Hacia Huesca y sean bienvenidos a un nuevo episodio de MTV Más Tú. Es que ahora no hay nadie que me aplauda. ¡Bienvenidos! Amigos, es súper importante que ahorita estemos desde casa, por eso ahorita no está el set de MTV, porque nos estamos cuidando. Acuérdense que tenemos que ser muy responsables, lavarnos nuestras manitas, solamente puedes salir por cosas necesarias como alimento o pasear al perro. Mírate, mírate, es que yo me derrito. Hay que tomar medidas de precaución, esto no es un juego. Cuídate para cuidar a los demás. Y como para algunos es difícil el encierro, hoy te traigo una lista súper chévere de por qué es chingón estar encerrado. No tienes que convivir con personas que te caen mal, o sea, porque no tienes que a huevo responder con una sonrisa súper falsa de que sí, claro, me cae súper bien. También puedes hacer ejercicio. Amigos, se los juro, 300 sentadillas diarias. Me chingué la rodilla. No, hombre, es que hasta en internet puedes encontrar rutinas de que se están cargando el garrafón, papá. Es tu momento, es el momento divino para ponerte bien, mame. ¿Qué momento tan divino para empezar a comer en tu cama, en el sillón, en el tapete, en el baño? ¿No sabes la gran experiencia que es estarte comiendo un sándwich mientras cagas? Es una gran experiencia, es como que entra pero sale a la vez. Ayer estaba grabando un video para una aplicación. Según yo, hasta me veía bien bonita de la cara. Y pues total, me iba a poner una mascarilla en el cabello. Es un video que jamás van a ver. Y pues al momento de ver el video, pues me di cuenta que pues alcé los brazos. Y pues se notaba que hace mucho no me rasuraba. Pues es que uno lo pierde todo, pues ya no sales. Vivo sola, no está el novio aquí. Las cosas crecen y a uno se le olvida. También no pasa nada si dejas el popodrilo en el excusado. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie. Y si comes elote, texturizado y toda la cosa. Puedes no bañarte. Pachuli. Pero pues ya es bien incómodo cuando te quitas todo el requesón. Es como, wow, todo esto genera mi cuerpo. Es complicado. Aprender cosas nuevas, un idioma nuevo, maya. Por ejemplo, yo voy a aprovechar para aprender inglés. No, al rato ya me vi de que, ¿are you fucking kidding me, bitch? No, uy, no. Retomar el dibujo si es que te gusta. Los libros son súper interesantes. Pónganse a leer algo, o sea, aprendan. Yo creo que las redes son la fuente de información. Porque yo pensé que todo esto era por culpa de la sopa de murciélago. Se aprenden cosas nuevas, pero con desinformación, amor, no vas a aprender nada. No seas como yo. Quiérete, ámate, valórate. Yo ya estaba pensando hacerlo sopa y después dije, no. Coronavirus time. Tan, 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 tararán, tan, tararán. Puedes por fin ver la temporada de 90,000 episodios. Bueno, no hay ninguna serie de 90,000 episodios. O echarte todos los episodios de MTV más tú para que me sigan contratando. Mira, ayúdame. Yo te ayudo a que no tengas tiempo muerto. Ayúdame a comer. ¡Suban el sueldo! ¡Suban el sueldo! ¿Y quién dice que no puedes ver a tus amigos? ¿Puedes hacer videollamadas? ¡Qué hueva a los que están haciendo tomar clases en línea! O sea, pobrecitos de ustedes. Pero pues si estás tomando clases en línea, no te interesa o te están preguntando algo, tú mira, aplica la de... Es momento para sacar el chef que llevas adentro. Que tu pastel en el microondas, que tu flan en microondas. Que tu huevo revuelto en microondas, eso no lo hagas, sabe súper feo, sabe súper horrible. No sé por qué cambia el sabor del huevo, es una muy mala experiencia. Puedes jugar juegos de mesa, no estaban de moda desde 1998. Y pues si no estás con nadie como yo, juegas solo, o sea, con tu alter ego. O sea, puede ser como de, ay, te toca, Fernanda. Ok, perra, pues es mi momento, vas a valer madres en este rollo. Y le tiras un saltar, saltar, reversa, más cuatro, saltar, saltar. Y te peleas contigo misma, me carre gorda, mi alter ego. Chiperra, siempre me hace llorar. Así que si estás medio pendejón, mi amor, aquí te voy a dar las indicaciones que tienes que hacer día a día. Lávate las manos constantemente, por lo menos unos 20 segundos, no te hagas pendejo.
o así, mi amor, de que mira, así, jalarse el ganso, el tijerazo. Súper importante, desinfectante en aerosol. O sea, tú imagínate que tú te estás cubriendo de las envidias, mi amor, así. Es muy importante que cuides tu alimentación. Entre más seamos los que nos cuidamos, más rápido va a pasar. Yo tengo miedo de que no sea una cuarentena y se vuelva en una ochentavena. Y amores, hemos llegado al final de este video. Yo les deseo buena vibra a todos ustedes. Déjame abajo qué te gustaría que habláramos aquí en MTV Más Tú para hacer más videos en lo que vamos a estar encerrados. Suscríbete al canal y recuerda que todos los jueves a las 9 de la noche estrenamos un nuevo episodio de MTV Más Tú. Y pues te mando unos codazos porque pues ahora está de moda, ¿no? Saludarse codo con codo. Nos vemos, te mando un beso en el yoyopo. ¡Ayoch! Si quieres ver más videos como este, pícale acá, mi amor.